zapatos. ¡Sí, mamá! ¡Ya voy! Lo dicho, los adultos siempre tienen prisa. ¿Qué te parece esta playera, mamá? Además de los trajes de baño, ¿qué más debemos llevar? ¿No crees que debería ponerme una de colores más llamativos? Deberíamos llevar una cantimplora, ¿no te parece, mamá? Lleva todo lo que tú quieras, pero déjame en paz. Me vuelven loca con tantas preguntas. Lo siento mucho, hombre par número dos, pero ya tengo que irme. ¿Que juguemos al yo-yo? ¿A qué? A ver, número dos, ¿a qué? ¿A los espadachines? Créame que lo siento, pero no puedo jugar a nada. Tengo que ir a la playa con mi familia. Así es, la compañía donde papá trabaja nos invitó a ir a la playa de Citaya. No, número dos, es imposible. No puedo llevarte, de veras. Haces muy mal en ponerte a llorar, porque entre más llores, menos te llevaré. Bueno, ya me voy. Hasta la vuelta, número dos. ¡Date prisa, bicho! ¡Bye! Vamos, vamos, dense prisa o llegaremos tarde a la estación y perderemos el tren. Tren para Citaya. Dentro de unos momentos partirá el último expreso para Citaya. Bueno, ya llegamos. En verdad que es un lugar muy tranquilo. ¿Tranquilo? No me parece que lo sea. ¡Vaya! ¿Y eso? ¡Cuánta gente! ¡Parecen mineros! Bueno, es que los mineros también tienen derecho a venir a la playa de vez en cuando. Perdone, señor, ¿usted trabaja en una mina? ¿Crees que soy minero? ¿Por qué crees que soy minero? Porque lleve ese pico, señor. Te vas a ver a muchas personas que llevan picos como yo. Aquí nadie viene a nadar en el mar, sino a buscar antiguos tesoros. ¿Tesoros? ¿Ves aquella isla? Allí es donde dicen que hay tesoros escondidos. ¿Y usted ha venido a buscar esos tesoros que hay en la isla, señor? Sí, así es, muchacho. ¡Y tú! ¡Date prisa! ¡Te estamos esperando! ¡Voy! Y ahora que me acuerdo, yo también tengo prisa. La verdad es que creí que nos mandarían a un lugar mucho mejor que este. Ah, no te quejes. Tengo entendido que la casa tiene muchas comodidades. Bienvenidos, señores. Adelante, por favor. Se ve que este lugar es muy tranquilo, ideal para descansar. Así era antes, pero últimamente ha venido mucha gente y ya no es tan tranquilo. Vienen a buscar tesoros escondidos, ¿verdad, señora? ¿Y tú cómo lo sabes, hijo? ¿Tesoros escondidos? Eso está bien para los niños. Sea lo que sea, el caso es que en este pueblo ya no hay tranquilidad. Los tesoros están en aquella isla, ¿verdad? Así dice, ni siquiera de noche esos locos descansan. Sí, señor, la avaricia es la tía de los vicios. Interesante, ¿eh? Por favor, lo único que nos faltaba es que a ti también te dé la fiebre del oro. Michu, ¿tú sabes quiénes son los que esconden los tesoros? ¿Los piratas? Bueno, ya basta de echarlo y a dormir. Mañana tendrán tiempo para hablar todo lo que quieran. Buenas noches. Buenas noches. Buscar tesoros debe ser muy interesante. Un, dos, un, dos, un, dos. Vamos, holgazanes, trabajen a prisa, los van a azotar. Vaya, no sé si era verdad todo lo que decía. No me puedo quejar, es el mejor botín de toda mi vida. ¿Quién anda ahí? ¡Socorro! ¡Vamos a taparlo! ¡Socorro! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Te mataré! Descubriste nuestro secreto y tendrás que morir. ¡Es la ley de los piratas! ¡Ah! ¡No quiero morir! ¡No, no, no, no! Vaya, estaba soñando. Menos mal, porque si no...
Iré a ver qué hacen. Enseguida regreso, suplántame. ¿A dónde vas? Quiero saber a dónde vas. Shh, cállate, vas a despertar a todo el mundo. Cállate y duérmete. Muy bien, espero ver algo interesante. ¿Encontraste algo? Hace rato que estamos cavando y no encontramos nada. Solo encontré piedras. Hola, ¿qué tal les ha ido? Mal, hemos trabajado como burros y lo único que encontramos fueron piedras. ¡Qué mala suerte! Pero esta es la tierra donde los piratas enterraron el tesoro. Y lo taparon con la piedra sobre la que usted está sentado. ¡No es mío! ¡Es solamente mío! ¿Para qué pelear, amigos? Allá abajo hay más que suficiente para todos. ¡Repartámoslo y ya está! ¿Qué les parece? Aquí no hay nada. ¿Eh? Es posible que con el tiempo se haya hundido. ¿Por qué no cavan un poco, señores? ¡Sí, acabar! ¿Qué pasó? ¿Nada? No, nada. Qué raro, en el sueño que tuve los piratas estaban en esta cueva. ¿Sueño? ¿Cómo lo viste en un sueño? ¿Y por un sueño nos hemos estado matando? Oiga, lo siento, no lo conocía. Si no escapó a tiempo me hubiera dado una buena. Si no fuera un trabajo tan cansado, yo me pondría a cavar como toda esta gente. ¡Un monstruo! ¿Qué dicen? ¿Vieron un monstruo? Sí, en la cueva donde dijiste que estaba el tesoro. ¡Y hay un monstruo! ¡Es algo horrible! ¡Nos salvamos por milagro! Yo me encargaré de ese monstruo. ¡No se preocupen! ¡Qué rugidos tan horribles! Ese monstruo debe ser espantoso, pero no le tengo miedo. ¡Soy el hombre par! ¡Allá voy! ¡Acabaré con ese monstruo, por terrible que sea! ¡Oh, alguien está en peligro! ¡Tendré que ayudarlo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¿Qué le pasa? No me puedo levantar. Se me paralizaron las piernas. ¡Ayúdame, por favor! ¡Cálmese! ¡Yo lo salvaré! ¡Espérenme aquí! ¡Y ahora acabaré con ese monstruo tan terrible! ¡Allá voy! ¡Soy el hombre par! ¡Esto es más feo de lo que pensaba! ¡Soy el hombre par! ¡Esto sí que es raro! ¡Solo le dije que era el hombre par y no me atacó! ¡Qué monstruo tan débil! ¡Con solo un golpe acabé con él! Ay. ¿Cómo? ¿No era un monstruo verdadero? Discúlpanos. Nuestra intención era buena. No tiene ninguna disculpa. No se debe andar asustando a la gente. Los asustamos, pero no le hicimos daño a nadie. Solo queríamos lograr nuestro propósito. Escucha y te lo explicaremos. ¿Qué dice que un monstruo apareció en la isla? En el comentario de toda la gente en el pueblo. Somos miembros de la Comisión de Fomento Turístico. Solamente queremos el progreso económico de nuestro pueblo, hombre par. Y para eso hace falta dinero. Y pensamos aumentar nuestros ingresos atrayendo más turistas. Y una forma de promover el turismo fue inventar esa historia de los tesoros. Pero vino tanta gente que ahora los del pueblo nos sentimos incómodos. E inventaron al monstruo para deshacerse de los visitantes. Oh, bueno, reconozco que no sé qué hacer con ustedes. Parece que en esta cueva ya no hay monstruos. Bueno, ¿qué hacemos? Entrar. No vamos a permitir que otros buscadores se lleven el tesoro, ¿no es cierto? Ahí vienen más buscadores de tesoros. ¿Qué hacemos, hombre? Dános una solución. Sí, por favor. Los ayudaré. En esta cueva ya no hay monstruos, amigos. Quiero ayudarlos, pero también lo haré porque me divertiré representando a ese monstruo. ¡Muchas gracias, hombre! ¡Vamos, acabemos con él! ¡Y me las pagarás todas!
Adiós y gracias por ayudarnos, hombre Park. ¡Qué barbaridad! ¡Casi me matan a golpes! ¡No! ¡No me pegues, número dos! ¡Rosa!